Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón. Por favor, sígueme en mi otro canal, Kakashi Wine, y en mis redes sociales, Twitter y Facebook. Van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. Hiroyuki Sawano y Tetsuro Araki, los cuales son trabajadores de WIT Studio, cada uno en su propio apartado. Sawano es el encargado de hacer el soundtrack de Shingeki no Kyojin y Koyetsu yo no Kabaneri, y Tetsuro Araki es el director de animación, es decir, es el encargado de Tetsuya no Natake, el cual está encargado de llevar la adaptación de la serie de Shingeki no Kyojin a partir de la tercera y segunda temporada. Compartieron en redes sociales unas reuniones junto con Yuki Kaji, el cual es el actor de voz que da vida a Eren Yeager, haciendo referencia a que han terminado o han estado puliendo los proyectos para el próximo 2019, los cuales hicieron hincapié en que se trata de la segunda parte de Shingeki no Kyojin y también la tercera entrega de la serie de películas de Koyetsu yo no Kabaneri, la cual prometería ser la conclusión de esta historia original creada por WIT Studio. También se compartieron fotografías acerca de la fiesta o el cierre de año de WIT Studio. Lo interesante es que podemos ver en la foto a Yuki Kaji, Historia Reis, la voz de Armin, la voz de Mikasa y a la voz de Bertolt Huber, Joyosa. Es muy interesante que esté Bertolt Huber, el cual casi no tuvo una participación en la tercera temporada. Esto nos podría decir que han estado grabando la última parte o quizás un posible tráiler que nos vendría a dar la primera impresión de los próximos 12 episodios que nos esperan este año. Como ya le he dicho en videos anteriores, es muy posible que salga un tráiler para finales de diciembre, ya que así suele ocurrir cuando va a emitirse en abril la serie. Así ocurrió con el primer tráiler de la primera temporada y con el tráiler de la segunda temporada. Claro, si no es que contamos el adelanto que ya tuvimos al final del episodio 12 de la tercera temporada. Sin embargo, yo creo que WIT Studios sí nos está preparando algo para este cierre de año, lo cual es completamente independiente a lo que está ocurriendo ahora mismo en el manga. Como suelen saber algunos que ya llevan un tiempo siguiendo la trama de Shingeki no Kyojin en vía manga, se suele filtrar en diciembre el capítulo que corresponde a el mes de enero. Esto es porque la editorial Kodansha y la Besatsu Shonen Magazine se van de vacaciones y pues el capítulo lo tienen que terminar antes Hajime y Sayama Sensei y mandarlo para que se distribuya en tiempos adecuados, es decir, que dispone de menos tiempo para realizar este capítulo. Sin embargo, por eso se filtra antes en internet, aunque como saben quizás tarde un poquito más, pero es únicamente estar al pendientes. Las fechas suelen ser 27 o 26 muy temprano de diciembre en adelante. Ahora bien, ¿qué pasaría si no hay tráiler para diciembre o esta recta final que tenemos de este año? No se desesperen, la verdad, debe de salir. En primera, porque aún quedan unos cuantos eventos para publicar los volúmenes de la primera parte de la tercera temporada, cada volumen de a 3 episodios. Creo que van a publicar uno en enero y el otro en febrero y van a haber unos cuantos eventos relacionados con la serie antes de que ya finalicen la publicación de los Blu-ray y DVD. También digo que debe de haber un tráiler porque, si recuerdan, Hajime Isayama accedió a realizar un documental con el fin de promocionar esta misma temporada, algo que jamás se había hecho. Esto porque le quieren dar la máxima difusión posible a estos episodios que vamos a tener este año que viene, por lo cual considero que no dejarán la oportunidad de dejar pasar la publicación de varios trailers, además de que debido a la Jump Festa, en el cual varias series de la Shonen Jump como The Promised Neverland, entre muchas otras, han estado publicando trailers de sus temporadas que ya vienen, por lo tanto es únicamente intuitivo decir que sí nos espera un trailer o mínimo un teaser, como lo fueron las imágenes promocionales que estuvieron saliendo desde octubre de 2017 para anunciar la nueva temporada, ya que cada imagen nos estuvo diciendo la fecha para que tengamos una mejor idea de cuándo va a salir. Así que yo creo que sí, en febrero o enero deberíamos tener ya información más concreta, aunque te repito, un tráiler no suena nada mal para la temporada que quieren promocionar. Así que pido que estén pendientes
suscríbanse al canal, para que acá vamos a estar teniendo toda la información apenas vaya saliendo en Japón. Muchas gracias.